última, de las más interesantes de la Revolución Bolivariana ahora mismo, que esta valiosa mujer le va a explicar qué es un clap. Bueno, buenas, bienvenidos a mi patria, Venezuela, a la patria de Bolívar, de Chávez y de Maduro. De todos ustedes, bienvenidos. Nosotros somos las integrantes del CLAP, es Nuestra Señora del Rosario, y a la vez pertenecemos a la comuna. Nosotros tenemos los 7 consejos comunales que conforman la comuna, y esos 7 consejos comunales, cada uno tiene su CLAP, y cada uno se encarga de su zona de repartir los sugeridos. Este local que ustedes ven aquí es donde aquí llegan las bolsas, los sugeridos, de aquí se viene la comunidad o las lideresas y líderes, que son todas las que ustedes ven aquí, se encargan de llevarlo a las casas. Aquí mensualmente fijo vienen los sugeridos. Una vez se faltan unas cositas, otras, pero siempre llegan. Además, nos está llegando la carne, el pollo. Yo tengo personalmente 16 años trabajando con la revolución. Yo comencé con mi comandante. Yo comencé con él la visión alimentaria con el Mercal, ¿verdad? Que no era la bolsa de CLA, esa fue creación de mi presidente Maduro. Aquí llegaba la comida, las personas venían y compraban. Luego, con la creación de los CLA, que fue una cosa maravillosa porque fue más organizado, fue más personalizado. O sea, ya cada, no era el que pudiera comprar, compra, ¿no? Ahora le llega a cada persona su sugerido en su bolsa completo, personalizado, ¿verdad? Aquí las familias se atienden todas, no importa que en una vivienda vivan 4 o 5 familias, que sea multifamiliar, porque como ustedes saben, aquí en Venezuela la mamá hace la casa, el hijo construye, después construye la acera, así, ¿verdad? A lo mejor así es en todas partes, pienso yo. Pero aquí se atienden a toda la familia, todos los núcleos familiares. Gracias a Dios, nosotros somos uno de los CLA que no tiene personas pendientes por sugeridos, pues aquí todos están abastecidos. Entonces, bueno, mi nombre es Ingrid Lucero, aquí me van a tener como una hermana de la revolución y de todos ustedes, y cuando quieran, donde sea. Gracias. Damos la bienvenida a todos de corazón, porque Venezuela es una población con un corazón inmenso. Nuestro comandante, pues, nos abrió los ojos, nos visibilizó a todos, porque en las cuartas estábamos todos desaparecidos. No había población, no había nada, sino un grupo nada más que prevaleció hasta que apareció este hombre. Apareció este hombre y nos liberó, nos abrió los ojos, nuestro segundo libertador, Chávez. Entonces, a raíz de esto, bueno, los seguidores del comandante, que somos nosotros, y nuestro comandante Maduro, pues vinieron, como todos lo saben, a raíz del 2015, una presión contra el país. Pensaban que nosotros, se murió Chávez y se acabó la revolución, hay que matar de hambre a toda esta gente, porque son unos mediocres, son unos ignorantes, pata en el suelo, porque así nos tildan. Somos negros y tenemos la cantidad de calificativos que ellos quieran. Entonces, empezaron las presiones, Venezuela iba a atacar a todo el mundo, se iba a comer a todo el mundo, y comenzaron a bloquearnos por todos lados. El presidente Maduro tuvo una iniciativa de que fue, bueno, en consenso con sus ministros y viendo en la problemática que estaba sumergido el pueblo, decidió montar la misión de los CLAP. ¿Qué significa CLAP? Comité de Abastecimiento y Producción. Comité local de abastecimiento y producción. Exacto. Y de allí, pues, entonces comenzó, pues, a tratar de frenar esta arrancada que era bestial. Pues, sí, de repente comíamos hoy, pero en la mañana, pero en la tarde se nos hacía forzoso, ¿no?
Entonces, en vista de esto, el presidente dijo, bueno, ya no hay una salida aquí, el pueblo es el que está con el gobierno, el pueblo es el que está dando la cara. Pues entonces hubo que implementar esto y a raíz de eso, pues, surgieron estos comités, gracias a Dios, ya en todo el país. No se puede decir, nosotros no tenemos hambruna, como se dice en otros pueblos. Nosotros no estamos pasando en trabajo, no es nada crítico, porque si nosotros le damos a otro país es porque estamos en la posibilidad de hacerlo. Porque el presidente no le va a quitar la comida a su pueblo para donarla. ¿Verdad? Porque mentira de porque ningún presidente mata de hambre a su pueblo para quedar bien en el exterior. No. Entonces aquí comenzó la distribución de alimentos. Nosotros comenzamos, bueno, vino el clavo, bueno, vamos a ver cómo es esto, cómo se come esto, ¿eh? Enfrentar a esta comunidad que son diferentes caracteres. Todo el mundo no está con la revolución, porque en todas partes hay el contra y el a favor. Y entonces, bueno, nosotros dijimos, pues, vamos a intentarlo, vamos a ayudar al presidente, porque si no lo ayudamos nosotros, ¿quién? Nadie. Como es de saberse que dentro de las instituciones también están enquistadas esta gente. Ellos no se han ido. Ellos siguen cada uno puesto en el sitio que ellos pueden mover y tratar de golpear esta revolución. Pero no, el pueblo es sabio. Y Chávez nos enseñó, nos dio esa enseñanza de crecernos en las adversidades. Y a la vista está de que tenemos ya 3 años aproximadamente con estos comités. Y gracias a Dios y a las enseñanzas que nos dio nuestro comandante, hemos podido abarcar en su mayoría todos los sectores. El último rincón de Venezuela, allí están los comités locales de abastecimiento. Entonces, es por ello que, por lo menos nosotros acá, tenemos 6 CLAP dentro de la comuna. Y tenemos un aproximado en estos CLAP de 1.630 o algo de familias. Cubrimos la población, la cubrimos. Claro, hay unas cosas que nos pueden fallar, pero nosotros de alguna manera la buscamos, la localizamos, resolvemos. Es por eso que le digo que ustedes, bueno, me imagino se van a llevar una experiencia hermosa. Hermosa porque ver un pueblo como lo tienen tildado, pasando hambre, matándonos unos con otros y todo eso, aquí no se ve. Aquí es amor. El presidente Hugo Chávez nos enseñó eso. Amor, sentido de pertenencia. El que no tiene sentido de pertenencia en su patria está fracasado. Pero nosotros hemos luchado. Y a la vista está lo que se dio en la frontera este último fin de semana. Un pueblo que esté pasando trabajo, que esté desasistido, hubiera salido en bandadas a sacar a ese presidente que ellos tildan de mal. Pero no. Nosotros salimos a protegerlo hasta con la vida, porque esta es nuestra patria. Entonces, es esa la enseñanza. Cuando quieran, como quieran, y seguiremos compartiendo en las buenas, en las malas, pero esta es la patria de Bolívar, Chávez y Maduro. Hacer una pregunta, ¿qué tipo de alimento viene para las familias en esas bolsas? Y dos, ¿es gratis, es gratuito o las familias tienen que pagar algo por esas bolsas? No, los alimentos que vienen en el sugerido son harinas, arroz, caraota, pasta, aceite, leche, azúcar, lenteja. Ay, ya me están soplando ahí. Eso es lo que viene dentro del sugerido. Nosotros tenemos 2 tipos de distribución, una por Mercal y una por Fundeca. Que es Fundeca, son las cajas que vienen del exterior. Y Mercal mayormente es comida nacional.
Entonces, aparte de los sugeridos, siempre nos están llegando, por ejemplo, esta semana nos llegó la carne, el pollo, huevos. Eso no es tan frecuente porque ya eso es un poquito más costoso para el país. No es gratis, pero es un 100 bolívares cuesta el sugerido que trae todo eso, imagínense. Eso no cuesta ni la bolsa de plástico que la compró. Entonces, eso es como que, bueno, ustedes se podrán imaginar. 100 bolívares cuesta, más cuesta el transporte para traerlo del centro de acopio hasta acá. Y eso es lo que trae y ese es el precio. ¿Y esa bolsa viene en cuál periodo? Una vez por mes la estamos recibiendo hasta ahora. El presidente tiene la meta, bueno, de traerla cada 15 días y la vamos a cumplir porque para eso se están haciendo los saneamientos de los clavos. Ustedes saben que siempre hay de bueno y de malo. Entonces, bueno, hacer el saneamiento de los clavos por medio del Estado Mayor. Y entonces para que los sugeridos lleguen a todas las personas cada 15 días. Esa es la gran meta de nuestro presidente. Está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, bienvenidos todos a mi país, Venezuela. No me quería quedar con esto por dentro porque yo quiero que a través de ustedes le griten al mundo. Aquí en Venezuela no está pasando lo que ellos dicen. Aquí no hay ninguna desgracia, no nos estamos matando ninguno con otro, ni nada por el estilo. Pero tampoco queremos ninguna ayuda humanitaria disfrazada de Caperucita Roja, pero aquí no. Este es un pueblo armado, sí, pero con ideas y pasado. Este es un pueblo digno, pero jamás será vencido. Pero que también es un pueblo arrecho que va a defender todos sus derechos. Y se lo estoy hablando a los criollos. Y quiero que le digan al mundo que Venezuela jamás, jamás se va a doblegar delante de los Estados Unidos ni delante de nadie. Porque no somos parte de la fe. Como dije, que sepan los nacidos, los que están por nacer. Que nacimos para ser vencidos, que nacimos para vencer, mas no para ser vencidos. Eso lo dijo el Che, y así lo vamos a cumplir. Nosotros nacimos para vencer, no para ser vencidos por nadie. Somos los hijos de Bolívar y Chávez, por este hombre gigante, y que dejó esta tarea tan hermosa, este hombre que ha sacado el pecho por esta revolución. Y jamás volverán, jamás vamos a ser derrotados. Y si Guaidó quiere una silla, que la haga de cartón, porque la de Miraflores no la revolución. Bueno, primero felicitaciones por este tremendo trabajo. Quería preguntarle, hemos estado en la parte de Quil y yo he estado en Chichiriviche y hemos visto que el CLAP, además de brindar este soporte alimenticio que es importante, también es como un gatillador, un espacio para que confluyan otras tipos de actividades para lidiar con la guerra económica, ¿no? Entonces, quería saber si además del tipo de trabajo que hacen con la justicia tienen otro tipo también de articulación mediante el CLAP. Sí, sí, como no. Lo que pasa es que el CLAP viene siendo el que une a toda la comunidad, porque ya sabemos que la comunidad es muy variada, ¿verdad? Y hay chavistas, hay los que no son chavistas, hay los que no son ni chavistas ni del otro lado. Entonces, por medio de la comida, ¿verdad? Nosotros unimos a toda la comunidad, a los que son, a los que no son y a los que están en el medio. Entonces, tratamos de, por esa fuerza que tenemos, ¿verdad? De, por ejemplo, el gas. Nosotros tratamos de organizarnos para que cuando venga el gas, no, eso lo hace el CLAP también. Vamos, organizamos a la gente en la cola. Una jornada de medicina, bueno, por medio del CLAP, nosotros tenemos los censos de toda la comunidad, donde están los niños, donde están los enfermos, los niños pálidos, y por ese medio también, por el censo del CLAP, ayudamos a las personas que en salud. Y cualquier actividad, como por ejemplo esta, que se va a hacer en la comunidad, en la comuna, a nivel parroquial, el CLAP es el
centro para atraer a las personas, porque nosotros tenemos mayormente la información de toda la comunidad, de todos los que viven ahí, de todos los que ahí, el deporte, la salud, el textil, como habla él, el gas, una cosa tan que pareciera trivial, pero ahorita nosotros estamos en un pequeño conflicto con eso. Pero todo eso, el CLAP trata, une a la gente, porque nosotros le decimos a ellos, ahora mismo el domingo nosotros tuvimos una asamblea, ¿verdad? Para algunas cositas, y yo le decía a las personas que nosotros somos una comunidad. Tú eres escuálida, yo soy chavista, madurista, de las más férreas, pero nosotros vivimos en esta comunidad y todos tenemos que hacer de todo para vivir bien, para no maltratarnos. Tú tienes tus ideales y yo te los respeto, yo tengo los míos y tú me los respetas, pero tenemos que hacer un ambiente bueno para todos, así seamos o no seamos. Entonces el CLAP es una maravillosa idea de nuestro comandante Maduro, porque eso ha logrado que por medio del alimento, ¿verdad?, se puedan unir muchos factores en la comunidad y podamos nosotros brindar la ayuda y que la comunidad se comunique también de igual manera con nosotros. Entonces, sí, muy bueno. El CLAP es una especie de comité donde se integran, tiene pues un organigrama. Cuando ella habla de las líderes o las lideresas, se quiere ver repartiendo. Eso es un dulce nacional, criollo. Se llaman Catalina o Cuca. Paredonia, Catalina, Cuca. Ajá. Pausa en medio. Es como pan de...